Para mí es un placer y es muy agradable estar aquí. He visto el programa, me consta las dificultades de organizar en estos días una cosa semejante, así es que estoy honrado por haber sido llamado para explicaros un proyecto que seguramente alguna noticia tendréis porque ha salido a menudo en prensa y ha sido un proyecto que nos ha llevado 13 años, para decirlo rápidamente. Es un concurso del año 2000 que se inaugura en el año 2013. Estos tiempos largos no son infrecuentes en la vida de un arquitecto o de un constructor. Estas cosas ocurren, lo cual hace nuestra carrera un poco pasada de moda, porque realmente casi nada dura hoy tanto tiempo. Pero a nosotros esto nos ha llevado 13 años y es realmente la remodelación, la ampliación, la modernización, digamos, del Museo Nacional Holandés, el Rijksmuseum, que es un museo que seguramente muchos habréis visitado antes de la reforma o incluso durante la reforma, porque esta pequeña zona de aquí ha permanecido abierta durante estos 10 años con algunas de las piezas maestras de la colección. Está en Ámsterdam, está en el borde de los canales concéntricos del 17, que casi todos identificamos con la imagen de la ciudad. Y fue, como decía, un concurso que se inicia. Aquí vemos muy claramente, vemos el edificio, es un edificio de 1885, es decir, final del 19, en el perímetro del sistema de canales. Esta es la ciudad medieval y el edificio, como decía, es un edificio del año 1885, de este periodo un poco, yo diría casi un poco pelma de la historia de la arquitectura y casi de la historia del arte, donde digamos que lo antiguo no había terminado del todo de morir y lo nuevo no terminaba de llegar. El edificio, por tanto, es un edificio postromántico. Si se mira en los manuales, aparece como romanticismo nórdico. Tiene una fachada mucho más importante hacia el norte, hacia donde Ámsterdam estaba, porque el edificio, en principio, en esta zona sur no había nada construido. El edificio, digamos, tenía el programa ideal para un arquitecto de este periodo, que era Museo Nacional y al mismo tiempo puerta de acceso, puerta de entrada a una nueva ciudad, que es este pasaje que está aquí, que atraviesa el edificio y del que hablaré a menudo. El edificio, como decía, es un edificio completamente simétrico respecto a esta línea, nada simétrico respecto a este eje, porque, como decía, las fachadas hacia Ámsterdam o hacia donde Ámsterdam, hacia el Ámsterdam histórico, eran mucho más importantes, no solamente las fachadas, sino incluso las dimensiones de las crujías. Y en esta otra parte de aquí, el edificio adoptaba, no en vano, ya era un edificio de final del 19, un edificio tardo romántico, un edificio donde lo canónico, de lo académico, de la composición clásica, ya no terminaba de estar tan claro ni siquiera para los mismos arquitectos que lo ejercían. En esta otra parte de aquí, el edificio adopta un carácter mucho más pintoresco que canónico frente a la fachada principal. Es un edificio, digamos, de composición también en planta clásica, pero con todos estos remates medievalizantes de las grandes cubiertas en pendiente que tanta influencia tuvieron incluso en mucha arquitectura española. No es difícil pensar en el Escorial para recordar o para saber de qué tipo de influencia estamos hablando. Como decía antes, el edificio tenía en su programa un doble papel, un doble rol. De una parte, Museo Nacional, el Museo Nacional Holandés. Este no es un museo como el Prado, o como el Louvre, o como los grandes museos, que son museos internacionales, que son las grandes colecciones reales. Este es un museo de arte e historia holandesa. La parte internacional que tienen es reducida, es muy pequeña, y es un museo donde prácticamente casi todo lo que se expone ha sido producido en un diámetro de 100 kilómetros alrededor de Ámsterdam. Museo Nacional Holandés y al mismo tiempo puerta de entrada a una nueva ciudad, es decir, puerta de entrada al desarrollo sur de la ciudad que estaba en esos momentos iniciándose, en 1885. Esta diapositiva ya está invertida respecto a todas las demás, es decir, el norte está abajo y vemos los primeros esquemas de Kuipers. Kuipers es el nombre del arquitecto que hizo el edificio principal. Vemos este esquema de dos patios, el pasaje atravesando el centro, este aspecto más pintoresco del que os hablaba
en la parte de atrás, y el aspecto más canónico, más imponente, con mayores dimensiones, en las crujías o en las partes que daban hacia la ciudad. Y, evidentemente, del propio edificio parte el tridente clásico, tan frecuente en tantos desarrollos clasicizantes, desde luego desde el barroco, que este proyecto, este tridente, después fue, digamos, ampliado por el propio Kuipers, perdón, de este tridente no, el edificio tuvo una primera ampliación aquí, edificio de fragmentos que se llama, y una segunda ampliación en esta zona de aquí, ejecutada por otro arquitecto, ya 20 años después de la inauguración del edificio principal. Y Kuipers murió, el arquitecto, no el que hizo esto, sino el arquitecto del edificio, y el arquitecto, digamos, del plan del tridente, murió poco tiempo después de que este edificio fuera completado. Y yo no tengo casi dudas, o por lo menos me gusta pensar en la hipótesis, de que el hecho de que su obra fuera amputada de una manera tan brutal como este edificio lo parece, pues algo tendría que ver con el disgusto que debió sufrir en esos momentos. Como decía, aquí vemos un plano muy, muy, muy interesante, un plano donde se pueden ver las dudas de un arquitecto del siglo XIX. Es un plano que tiene dibujado a derecha e izquierda dos soluciones de planta similares, pero con dos soluciones de entrada completamente distintas. Y cuando hablamos ya de entrada, en cierta manera, estamos hablando de algo muy importante en el edificio. Es decir, los museos necesitan tener una entrada y uno necesita salir por el mismo sitio que entró, porque hay tantas cosas que se relacionan con la entrada, desde el guardarropa hasta muchas otras cosas que ya explicaré. Pero aquí vemos las dudas de un arquitecto del siglo XIX, casi de cualquier arquitecto de formación clásica, cuando el lugar donde lógicamente la entrada del edificio debería estar está secuestrado, por ser un poco dramático en la expresión, por algo distinto, en este caso el pasaje. Y entonces empiezan las dudas, es decir, si no puedo poner la entrada en el centro, me salen dos, me sale una a cada lado. ¿Cómo las pongo? Por ejemplo, una posibilidad sería, está dibujada a la izquierda y sería entrar por el patio y desde el patio alcanzar una escalera en este lado. La otra posibilidad está dibujada a la derecha, sería entrar desde la calle y poner la escalera al fondo de este cuerpo. Al final, Kuipers opta por esta solución, y esta solución se va a repetir también a este lado. Pero este plano es muy bonito porque vemos en el mismo plano, histórico, dibujada con este eje de simetría, dibujadas las dudas de un arquitecto de ese momento. Esas dudas las podemos ver, por ejemplo, en toda la arquitectura veneciana. En la arquitectura veneciana es muy frecuente que haya una cosa que le llaman el androne, que va desde el canal, en los grandes palacios, que va desde el canal hasta el patio. Y entonces los arquitectos venecianos realmente lo pasan muy mal, porque nunca sabes si entrar a derecha e izquierda. Es un problema de difícil solución, si repetir escaleras y si ponerlas a un solo lado. Merece la pena mirarlo, porque realmente seguro que Kuipers, que tendría una muy buena formación clásica, era consciente de estos problemas. Al final, Kuipers adopta la decisión de poner, adopta esta decisión, la repite a ambos lados. Con lo cual encontramos un museo que tiene dos entradas. Yo he visitado ese edificio como visitante antes de tener la menor noción de que iba a tener que encargarme de él como arquitecto, y realmente se producía una duda tremenda de qué puerta usar, qué parte de la colección me puedo perder, volveré a salir por el mismo sitio o no volveré a salir. Y además ambas entradas, una al este y otra al oeste, las pone Kuipers sin dudar, las pone en el norte, es decir, donde Ámsterdam estaba, donde la ciudad estaba, porque al otro lado en principio no había nada, o costaba trabajo imaginar la situación actual, que es casi de simetría entre ambas situaciones. Entonces, encontramos el pasaje, el edificio solamente tiene continuidad. Cuando yo digo que en ese doble papel del edificio, el edificio ha desempeñado mucho mejor su papel como puerta y como pasaje que como museo, porque como museo el pasaje lo modifica dramáticamente. De hecho, el pasaje interrumpe ambas plantas inferiores. Solamente la planta principal es en la que podemos tener lo que todos estamos acostumbrados a hacer en un museo, que es hacer un recorrido más o menos continuo y razonable. En este caso, el edificio queda dividido en dos partes aquí. Bien, el edificio, como decía, es completamente simétrico respecto al lo que llamo aquí eje de simetría de Kuipers, que es el arquitecto, es un arquitecto importante, holandés, no es de Ámsterdam, venía del sur de Holanda, de Limburg,
de la zona católica. Eso tiene su importancia, después lo desarrollaré. Y vemos el edificio con su eje de simetría en esta dirección, que es la dirección que a Kuiper se le interesaba, que era la dirección norte-sur, que era la dirección de apertura o de entrada hacia esa nueva ciudad que decía antes. Aquí vemos la sección, vemos que la única planta que tiene continuidad es la planta superior y que estas dos plantas de aquí están interrumpidas por el pasaje que tiene estos tres, este carácter de tres naves paralelas, una más ancha y dos más estrechas. Bien, nosotros en el concurso del año 2000 propusimos una doble operación en sección. Digamos, de una parte, en sentido este-oeste, nosotros proponíamos unir ambos patios por debajo, es decir, unirlos, que es una solución que no se podía hacer en tiempos de Kuiper, por razones técnicas. A partir de 1,40 m de profundidad, lo que uno encuentra en Ámsterdam no es el nivel freático, como decimos aquí, es el nivel del mar, prácticamente el agua está inmediatamente. Y una de las posibilidades es decir, pasemos por debajo del pasaje y nos conectamos, y esta sería la opción este-oeste, en orden a generar lo que el museo necesitaba. Estos museos se crearon pues para estudiosos, para un número de visitantes reducidísimo, y ahora tiene pues 2 millones, 2,5 millones de visitantes al año, que necesitan una enorme cantidad de servicios, a veces banales, pero que son la tienda, los cafés, el auditorio, no tan banal, pero guardarropas, tickets, toda esta movilidad, que es un problema que antes han abordado pues la mayoría de los grandes museos nacionales, o muchos, el Louvre es un caso conocidísimo por todos. Y entonces realmente nosotros lo que aspiramos es a generar, sumando ambos patios, generar una especie de nuevo hall que sirviera como entrada del museo y que sirviera para acoger ese flujo de visitantes. Entonces, esto daba lugar a esta planta donde uníamos los dos patios con un simétrica. Ahora sí, estos patios están simétricos respecto a un nuevo eje de simetría, que es el eje de simetría que nosotros hemos usado. Si Kuiper usaba un eje de simetría norte-sur, que era la dirección que a él le interesaba reforzar, nosotros hemos hecho estos patios simétricos o casi simétricos respecto a este eje este-oeste, que es la dirección que ahora a nosotros nos interesaba acentuar. Esto permitía, además, dar continuidad a la planta baja. La planta alta ya la tenía y solamente la planta intermedia quedaba interrumpida por el pasaje. Esta es una intervención. La otra intervención que nosotros proponíamos, también en sección, era en sentido este-oeste, que es, en vez de mantener las dos entradas desde el norte, como estaban originalmente, vamos a deprimir, o proponíamos deprimir, el centro del pasaje para dejar pasar por los laterales a los ciclistas y a los peatones y dar el acceso al museo tanto desde el norte como desde el sur, porque ahora el número de visitantes es simétrico, porque si al norte sigue estando el centro de Ámsterdam, al sur está el Van Gogh, está el Stedelijk, está el aparcamiento de autobuses. Yo diría que casi hay más gente que se aproxima al museo ahora desde el sur que desde el norte. Y entonces propusimos esta otra operación de deprimir el centro del pasaje para unir ambos patios por debajo de los dos laterales. Esto se ve bastante bien en este vídeo de aquí, donde se ve o se entiende bastante bien la operación que hacíamos. Tengo que decir que el edificio había sido muy maltratado durante el siglo XX, que los patios habían sido colmatados, o sea, habían sido... este es el edificio, con ese aspecto un poco como de casa, de edificio de hadas que tiene, y este es el pasaje, tal como se encontraba inicialmente, con ambos patios cerrados. Es decir, una de las partes del éxito que ya contaré después que el edificio está teniendo, que la reapertura está produciendo, es que la gente en Ámsterdam ni siquiera conocía esta condición de apertura. Es decir, estaban acostumbrados a que el pasaje era un sitio oscuro y un sitio cerrado. Es decir, la primera operación que había que hacer era, sin duda alguna, abrir los patios, porque era una terrible amputación que el edificio había sufrido, y lo que proponíamos es decir, vamos a dejar
los dos laterales para bicicletas y peatones y deprimir el centro, permitiendo de esta manera la entrada, en este caso desde el norte, desde allí enfrente, desde el sur. Este ya es un nivel, estas serían las cimentaciones primitivas del edificio, habría que ser capaz de pasar de un patio al otro, pasando por debajo o pasando a través de las cimentaciones existentes debajo de estos pilares. Por eso, estas grandes pilastras que estáis viendo aquí. Este es el momento en que ambos patios se unen. El patio de la derecha lo especializamos más como patio de acceso, como patio de entrada. Estos elementos de aquí que están suspendidos, ya explicaremos bien lo que es. Es decir, esto es, sería un espacio público, una plaza de Ámsterdam, para ser un poco literales. Esta sería una manera de entrar al museo con cierta solemnidad. Hacemos una visita brevísima, nos marchamos de nuevo, llegamos al patio. Estas escaleras eran ambas escaleras internas, es decir, escaleras para quien ya hubiera tenido su ticket. Y pasaríamos al siguiente patio, por el mismo sitio, generando esta especie de gran hall con estas estructuras suspendidas que antes he señalado, aquí arriba, que explicaré un poco mejor, explicaré su origen un poco más adelante. Y en este otro patio, pues, como decía, tampoco la cafetería, la tienda, la librería y todo ese tipo de cosas. Hemos usado, ya proponíamos usar una piedra que será importante en la lección, que ahora explicaré cuál es, y desde aquí pues llegaríamos a la zona de cafetería y se termina, digamos, nuestra visita. Esto es un vídeo del año 2003 probablemente, o 2004. Bien, todo iba muy bien. Nosotros habíamos redactado ya el proyecto básico, habíamos redactado todos los documentos necesarios para obtención de licencia, pero cuando se va a obtener licencia, de pronto se produce un movimiento ciudadano que a nosotros, no digamos, incluso a los holandeses les pilló un poco por sorpresa, a nosotros que éramos de fuera, pues ni idea de que aquello podría ocurrir. De pronto, las asociaciones de ciclistas, que es una cosa casi tan importante como las de falleros aquí en Valencia o las cofradías en Sevilla, pero no lo sabíamos, organizaron una campaña que se llamaba Salvemos el Pasaje, que a nosotros nos parecía completamente torticera porque el pasaje estaba salvado, porque los ciclistas podían seguir circulando a derecha e izquierda, pero ellos veían riesgos ahí, en fin, bueno, una cosa un poco absurda. Y, desde mi punto de vista, y se inició ahí una historia muy larga que parecía no tener fin, donde el ayuntamiento, que tenía que dar la licencia, ni siquiera el ayuntamiento, era el distrito, de estas cosas holandesas, que al final es el barrio el que acaba dándole la licencia al Museo Nacional. No se atrevían a dar licencia porque los ciclistas, globos negros, gente desnuda por el pasaje, todo tipo de cosas para conseguir paralizar el asunto. Entonces, como la cosa estaba paralizada, lo que conseguimos fue una licencia temporal, es decir, una licencia parcial, una licencia que permitía iniciar demoliciones e iniciar obras subterráneas, pero no nada relacionado con el pasaje. El pasaje quedaba en el aire esperando a ver qué se podría conseguir. Este plano que se ve aquí es el plano de demoliciones. Todo lo que está en rojo había que demolerlo. Y sirve un poco para entender cómo el edificio había sido maltratado. El edificio nunca fue bien recibido en Ámsterdam porque tenía un cierto aspecto, sobre todo los interiores, ya veréis, muy un poco catedralicio, porque en este periodo del XIX, que en pintura sería el momento álgido del simbolismo, el Art Nouveau, en fin, todos estos momentos, el edificio tenía un valor, un carácter, es decir, su arquitectura y su decoración y su iconografía, todo iba completamente seguido, como un continuo, ¿no? Esta frase de la que se abusa tanto, de la obra de arte total, y esto en la calvinista Ámsterdam gustó muy poco. Y el edificio, tengo que decir que en poco tiempo empezó a ser encalado, es decir, a ser pintado de blanco por dentro. A eso se suma que, claro, para los arquitectos modernos del 20,
Esta arquitectura de final del 19, digamos que no tenía ningún valor, era casi el enemigo a batir, eran los reaccionarios, lo que quedaba ya de la. Y entonces, bueno, pues sin piedad, los patios fueron construidos planta tras planta y esto fue lo que se encontró. Yo creo que hoy, tanto las cuestiones religiosas, por fortuna en Europa, como las cuestiones de, digamos, de ser capaz de mirar la arquitectura del pasado con una cierta ecuanimidad y con sin mayor irritación, pues ha permitido seguramente muchas cosas. Y entre ellas, pues sería empezar la recuperación de los patios, que nos parecía que era como la amputación más feroz que el edificio había sufrido. Una vez se demolió todo esto, se inició la excavación. Y cuando decía antes que uno encontraba el nivel del mar, no era una exageración de andaluz, sino que era exactamente lo que ocurrió. Y me hace ilusión enseñar estas fotos, porque yo nunca he tenido obras con obreros en barca y tampoco he tenido buzos en las obras. Y en este caso tengo que decir que nosotros hemos sido más que nada pues espectadores admirados de las habilidades de los ingenieros holandeses, que seguramente son los mejores en este tipo de temas, ¿no? Aquí vemos, es decir, la que se organiza realmente para poder excavar bajo los patios. Todo esto que estamos viendo aquí son estructuras temporales que después tienen que ser eliminadas para ser sustituidas por lo que realmente uno construye. Y, como decía antes, hablando del aspecto iconográfico del edificio, estas son imágenes del edificio en su estado inicial. Ya veis toda la pintura, todo ad hoc, todo para su todo este tipo de decoración de los paños, que tiene mucho origen en el arts and crafts inglés y en movimientos modernistas franceses. Todo este tipo de cosas en muy poco tiempo pasa a estar pintada, encalada. No digamos, primero, por esa historia desdén protestante por la decoración y por lo más que protestante calvinista, casi por la decoración y por lo excesivo, y de otra parte, pues por los arquitectos del 20, que siempre estimaron que lo que había que hacer era pintar de blanco e ir saliendo adelante. Como había tiempo, porque realmente no teníamos licencia para seguir, pues se inició una meticulosa recuperación, restauración y modificación de recuperación de todo el espacio interior, no solamente de este, sino de las escaleras, es decir, de toda aquella parte que era compatible con lo que hoy entendemos con una plausible exhibición de una obra de arte o de una pintura, porque realmente había, digamos, demasiado. Entonces, pero sí que en aquellos espacios más públicos, como este hall de aquí, pues se recuperó bastante. Ya veréis las imágenes después de lo que se hizo. Bien, como la obra se paró, ¿no? Porque la obra estuvo parada, aunque hicimos los sótanos, la obra se paró casi 2 años con toda esta historia de la licencia. Hubo tiempo de hacer un edificio que es este que estáis viendo aquí, que formaba parte del concurso, que formaba parte de la operación Rijksmuseum, y que lo voy a explicar como un paréntesis dentro de la explicación del edificio principal, que seguramente es la que más nos interesa, y que es un edificio que se llama el Atelier Building, el edificio de talleres, el edificio que está destinado a albergar todos los talleres de restauración del museo, que son muchos, no es solamente pintura, es alfombras, es artes aplicadas, son muebles, son marcos, es decir, papel, en fin, mil cosas, que daba lugar a muchos talleres distintos, muchas veces con demandas distintas también en cada uno de ellos. Y este es el edificio que lo estáis viendo aquí, este es el edificio principal y estamos viendo el edificio aquí. Este edificio, no sé si es un render o es una foto aérea en este momento, realmente no lo sé, pero lo que hicimos fue conservar el edificio, un edificio existente que teníamos aquí, y ampliarlo detrás con el edificio de talleres. Es un edificio donde la actividad lo ha mejorado de una manera extraordinaria. Los arquitectos, y yo creo que todo el mundo, ¿no?, todo el que trabaja en diseño, siempre está temeroso del uso que hagan de sus cosas o de la ocupación que el edificio reciba. Yo creo que en este caso
es un lujo abrir, que se abra una puerta y encontrarse de cara con Rembrandt, con las cosas que están haciendo, que realmente son fantásticas. Como decía, el edificio existente era este, con una zona aquí detrás que propusimos demoler. Conservamos la cabeza, que le llamamos la villa, que es un edificio de aspecto muy residencial, y demolimos toda esta parte de aquí atrás, que era una serie de talleres para seguridad en el trabajo, que fue el propósito inicial de este edificio, que también lo hizo Kuipers, aunque es de 1911. Lo que hicimos fue prolongar el edificio aquí atrás con una nueva edificación dividida en dos partes. La subdividimos en dos partes para tener dos volúmenes similares, o de cierta manera no demasiado grandes, y similares a los que ocupaban el resto de la manzana. Esto es Veiligheid, es seguridad en holandés, el Instituto de Seguridad, tal como era. Es decir, lo que llamamos la villa es esta cabeza de aquí. Nosotros esto propusimos demolerlo y lo pudimos demoler. Conservamos la villa, que es esta parte de aquí, y a ella unimos, y cuando digo unimos me estoy refiriendo también a enlazamos, a no justapusimos, sino realmente imbricamos ambos edificios de una manera que me interesará explicar después cuando hable del edificio principal, la manera en que nosotros vemos todos estos temas de la restauración, o sobre todo de la yuxtaposición entre lo nuevo y lo antiguo, que me parece que en demasiados casos se abusa, surgen soluciones demasiado narrativas. Cuando un arquitecto o cuando un restaurador intenta demostrar lo que es nuevo y lo que es antiguo hasta extremos excesivos, y esto ocurre constantemente, a mí me parece que el resultado es abrumador, narrativo, cansino, y sobre todo en arquitectura. Los edificios duran mucho tiempo y no pueden estar contando una historia durante tanto tiempo. No se puede ser narrativo, diría. Entonces, este edificio, por ejemplo, está construido con un ladrillo muy parecido a este, que se sigue fabricando igual en Holanda, eso no ha cambiado. Y nuestro propósito es siempre, pues, quien quiere prestar atención se dará cuenta de lo que es nuevo y lo que es viejo. Quien quiere usar el edificio de manera tranquila y desapercibida no será abrumado nunca con un arquitecto intentando explicar por qué, cuándo y cómo se hicieron las cosas. Aquí vemos la sección, se ve el edificio antiguo, el edificio que aquí nos unimos al edificio antiguo, un primer volumen, lo dividimos en dos, un segundo volumen y la llegada a la calle de atrás, que es donde está la carga y descarga de piezas de arte y de cosas, con dos sótanos importantes conectados por un túnel, finalmente conectados por túnel al edificio principal, porque claro, este edificio tiene que tener las mismas condiciones de seguridad de un museo, porque al fin y al cabo las piezas que se restauran son las piezas del museo. Aquí vemos aquí está el túnel de conexión con el Rijksmuseum y vemos la sección. Es un edificio muy eficiente, muy talleres sobre talleres, con una condición aquí unido al edificio existente, con una condición muy, muy clara y muy obsesiva, que era, querían luz del norte. Y nosotros decíamos, bueno, luz del norte, al fin y al cabo, es una temperatura de la luz, eso se puede conseguir de muchas maneras. No, todo el arte holandés ha sido hecho con luz del norte y queremos luz del norte. Bueno, arriba es fácil, pero en las otras plantas no era tanto y ahora explicaremos cómo lo hemos hecho. Bueno, lo hemos hecho usando, aquí vemos la villa y vemos el edificio nuevo detrás. A eso me refiero cuando digo imbricarlos o unirlos o no marcar demasiado las cosas. Y usamos el mecanismo bastante tramposo que conocéis y que conocemos todos, de cuando alguien hace apartamentos en la playa e intenta vender sus apartamentos con una deshonesta visión del mar a través de una inclinada. Y tuvimos que hacer lo mismo, buscando el norte como fuera posible, solamente yo diría que a través de estos grandes marcos de aluminio, pues lo unificábamos, lo convertíamos como si fuera un gran hueco, aunque sea realmente tres o cuatro plantas aquí dentro, y esperamos haberlo redimido de esa condición inicial un tanto tramposa que tiene ese mirar hacia donde sea, hacia donde viene la luz. Entonces yo diría las pendientes, o sea, el diente de sierra más esta verticalidad, pues yo creo que hace el edificio, le da un carácter muy vertical y un tanto, yo diría, gotizante, por decirlo de alguna manera, un poco, espero que bastante de acuerdo con el carácter de la ciudad que teníamos en torno.
algunas imágenes del edificio. Es un excurso un poco largo porque tengo que volver enseguida al edificio principal, pero realmente es un edificio que nos ocupó, que disfrutamos haciéndolo y que nos ha dado muchas satisfacciones. Yo era un edificio que teníamos temor porque realmente no es gente fácil de contentar. Gente que está restaurando a Vermeer, pues no es fácil, que puede matar por un tono de azul. Entonces, teníamos miedo, porque claro, esto se iba a terminar bastante antes que la obra que estaba parada al edificio principal. Dice, bueno, como estos no estén contentos, vamos a tener un problema. Pero tengo que decir que ha sido un edificio muy bien recibido y mi agradecimiento hacia el staff del museo es grande. Y a veces, esto que estamos viendo, por ejemplo, es la unión entre el edificio antiguo, la villa, y la parte nueva. Este, por ejemplo, de aquí es la puerta de seguridad, ¿no?, donde se pasa de la parte más pública a la parte. A veces, cuando voy a Ámsterdam, aquí arriba hay una cantina, me gusta ir a la cantina porque no es raro que alguien me diga: trabajo aquí muy a gusto, estoy muy bien. Y como en España nunca me ha dado las gracias nadie, pues intento hacerme el encontradizo y casi siempre nos sale relativamente bien. Hicimos un edificio muy neutro, muy limpio, muy claro, unos interiores, como podéis ver. En este caso hemos llegado al norte, donde hay unos pequeños sitios con cocinitas para que el personal descanse y se tome un café. Y esto es lo que digo, como el edificio ha sido ocupado, la intensidad que ha ido cobrando y la belleza que ha ido cobrando cada una de las habitaciones. Y estos son este staff del museo, al que tan agradecido estoy y al que me hago el encontradizo cada vez que voy. La historia seguía y llegó un momento en que era insostenible la situación. Es decir, nosotros no podemos tener ninguna queja de nuestro cliente, que era un cliente complicado, formado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas, y por usar términos españoles, y el propio museo. Pero ya llegó un momento en que dijeron: no podemos, esto lleva un retraso ya de 2 años adicionales, esto hay que abrirlo, por favor, a ver qué se puede hacer. Pero durante 2 años realmente respaldaron la solución que queríamos hacer y se intentó. Total, esto nos tuvimos que dar por vencidos y hacer esta situación en la cual el pasaje, los ciclistas pasan por el centro, que es donde al final ellos entendían que estaba el poder, y por aquí sigue pasando, y los peatones pasan por los laterales y se entra al museo desde los laterales, nuevamente al este y al oeste, con la única ventaja adicional ahora de que se entiende mejor dónde se está, porque se ve que ambos espacios están conectados por debajo y es un único lugar. Estas escaleras que visteis antes en el vídeo, que eran escaleras internas, ahora una de ellas, por ejemplo, este es el ascensor que baja aquí, y esto es una puerta giratoria que hace que quien entre por aquí pues se incorpora a los patios, y eso se hace en los dos lados. Este elemento de aquí para nosotros era muy importante, porque nosotros queríamos, no digamos cuando además el pasaje, cuando abríamos el pasaje, nosotros queríamos dotar de una cierta unidad al conjunto de patio, pasaje o bajo pasaje y patio, que no fuera una sucesión de cosas, una sucesión de cosas muy distintas, sino que consiguiéramos homogeneizar en lo posible. Entonces, para nosotros, ya desde los primeros croquis teníamos una línea de punto aquí, que queríamos bajar el techo de los patios, para decirlo de alguna manera. Y mirábamos cómo hacerlo, porque nada más paradójico sería que abrir unos patios y volverlos a cerrar, y nos parecía que esto, viendo a las obras de Soto, del escultor venezolano, que hace muchas cosas con cosas colgando, que la luz viene a través de ella, nos parecía que esto podría funcionar, y esta es la solución a la que nos aferramos y que hemos ido manteniendo, y que ya lo veréis ahora cómo ha quedado. Esta es la sección. Ya veis, la escalera está cerrada, aquella entrada central que teníamos ya no existen, ahora se entra por aquí y por aquí, más los ascensores, y lo que veis aquí eran aquellos patios tan profundos que veíais, pues tienen auditorios o salas de reuniones, aquí están abiertos, este es el sitio de detrás de esta pared están aquellos portales un poco ceremoniosos de entrada que explicaba en el vídeo.
Estas son las estructuras suspendidas a las que me refería antes, que nuestro mayor propósito es unificar la altura de techo desde aquí hasta aquí, o por lo menos que la percepción no sea tan radicalmente distinta, algo muy alto, algo muy bajo, algo muy alto. Bueno, cosas que a nosotros nos preocupaban y que han seguido así. Esta es la cafetería, esta es la tienda, esta es la librería y esto es, digamos, la sección básica del proyecto. Esta es la planta de patios que vemos. Me interesa recalcar, por ejemplo, la sección, es decir, el suelo del patio es una curva, de los patios es una curva, es decir, esa voluntad de unificación que vengo contando arriba, digamos, en el techo, en la percepción del techo, también se da abajo. Si uno realmente aquí tiene una sola línea, se genera mucha menos expectación y mucha menos unidad que si se consigue hacer una curva que enlaza como un gesto unitario ambos patios. Esta es la planta, las plantas bajo el pasaje. Aquí vemos cómo ambos patios quedan unidos. Aquí vemos las entradas. Esta es una conexión hacia el edificio este que ahora estamos restaurando, el que ha estado abierto durante los 10 años temporalmente, provisionalmente. Ahora lo estamos restaurando y será donde estén las exposiciones temporales. Y aquí, en este punto de aquí, se dará acceso a este pequeño pabellón que ahora voy a explicar dentro de un momento, que es el pabellón de arte asiático. Como decía, la colección y la historia de este museo es arte e historia de Holanda, pero sin embargo tiene una colección excelente de piezas asiáticas, porque Holanda, las compañías de indias holandesas ha sido importantísima y por tanto tiene una colección sensacional. Pero esa colección no hay manera de integrarla, o es muy difícil para el staff del museo ser capaz de integrarla dentro de la narración de las otras general del museo. Entonces, desde el principio propusimos llevarla aparte y generar aquí una especie de pequeño museo de arte asiático, ocupando el peor sitio del jardín. Esto es una cosa que a los arquitectos nos gusta hacer, que es intentar redimir con lo que hacemos los peores sitios, y los artistas no. Los artistas siempre eligen el mejor sitio para situar sus cosas. Cuando llamamos a un artista para hacer algo, siempre intentamos llamarle para que nos resuelva un problema, y muchas veces nos genera otro porque él lo que quiere es colocarse en el sitio que ya estaba bien. Y entonces este edificio viene aquí a redimir este peor punto del jardín, porque es un jardín que está entre el edificio principal, entre este volumen de aquí, que es del edificio principal, que es la biblioteca, y la nueva extensión. O sea, era un cul-de-sac completo y aquí se instaló esto. Esta es otra nueva intervención que hacemos en el museo, que se llama Entrance Building, el edificio de entradas, que concentra todas las entradas que no son de público, de staff, de instalaciones, de mantenimiento, de carga y de descarga. Todo esto viene a situarse aquí, que es la puerta de entrada a un gran anillo subterráneo que rodea todo el edificio donde están concentradas buena parte de las instalaciones, nuevas instalaciones. Porque claro, otro de los aspectos importantes que había que hacer, otra de las cosas que era necesario hacer, elevar el nivel técnico del museo. El museo era un edificio cuyo clima estaba mal, cuyo el nivel de humedad era malo, acústicamente un desastre. Es decir, todo este tipo de cosas había que intentar mejorarlas, y eso ha implicado unas dificultades grandes, porque claro, es un edificio difícil de aislar, porque es un edificio histórico, casi cualquier sitio ha sido previamente tiene algún tipo de resto histórico que hace difícil unirse a él. En fin, esta ha sido un poco la parte del proyecto. Esta que vemos es la planta de pasaje, que sigue siendo, digamos, la planta histórica del edificio, con las entradas a derecha e izquierda para puertas giratorias o para ascensores. Estas son las plantas superiores, la galería de honor, con el sitio, con la habitación de la Night Watch, que es como sus meninas, es como el gran símbolo nacional, está en este punto. Y esta es, digamos, estas escaleras y este hall de aquí es el que hemos
hecho retroceder, digamos, a su condición inicial, porque no hay obra de arte o no hay obras expuestas. Y estas son las plantas superiores, donde están las galerías del siglo XX, que es algo más secundario. Aquí vemos el edificio levantado, el pasaje levantado en el aire, es decir, prácticamente estos son gatos hidráulicos que sostienen el edificio en el aire. Era muy emocionante ir de noche al edificio a escuchar el edificio en el silencio, se oían. El edificio estaba ocultado, como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Estaba lleno de pequeños lectores que nos decían cómo se estaba comportando el edificio con estos cambios que estamos introduciendo en sus fundaciones y en sus cimientos, no ya solamente esto, sino lo que habéis visto en los patios. Hay que decir algo que me asombró. Hubo que pasar muchas veces de fuera a dentro cosas, tuberías, grandes tuberías de aire, se pasaba a través de los pilotes de madera del edificio inicial. Y para mi sorpresa, los pilotes de madera estaban en los planos históricos representados con una suposición, representado con una exactitud milimétrica. Es decir, prácticamente esta obra se ha hecho utilizando los planos de cimentación de un edificio de 1885, que me da un dato, digamos, para devolver parte de la generosidad con la que siempre he sido tratado en Holanda, o hemos sido tratados en Holanda, es decir, este reconocimiento de hacer las cosas bien, pero no ahora, sino venir haciendo las cosas bien desde hace muchísimo tiempo. Y eso es algo que a veces puede un poco resultar hasta cargante, una voluntad de optimización que uno dice no sería necesario tanto, pero cuando uno realmente descubre que puede hacer una obra hoy utilizando planos de hace siglo y medio, pues realmente tiene que reconocer que seguramente el camino es ese y no otro. Este es el pasaje en su situación actual, son imágenes reales del pasaje. Ya vemos los patios a derecha e izquierda, vemos los ciclistas felices atravesando el centro, visiones hacia los patios, visiones del pasaje hacia el patio. Este es un lugar ruidoso, con gente que toca el violín, con bóveda, es un sitio muy, muy urbano, y funciona muy bien cuando uno entra y ve que dentro hay mucho silencio, porque realmente hay muchísima absorción acústica, ahora explicaré cómo. Otro breve excurso, el pabellón de Asia y el edificio de entradas que mencionaba antes. El pabellón de Asia, muestro algunas ideas, es este pequeño museo. También lo muestro porque realmente, digamos que es un punto donde los arquitectos nos hemos sentido más libres, porque realmente aquí, en el edificio principal, el componente de servicio de lo que hemos estado haciendo era tan alto, servicio me refiero al edificio existente, a un cliente complicado, que realmente este pequeño pabellón que viene, que es como un pequeño museo de arte asiático, que viene a rellenar este sitio, pues fue un edificio que nos gustó mucho, mucho hacer. Está como en un pequeño estanque y adopta esta geometría tan irregular porque el sitio es tan pequeño que no se puede permitir, no nos podíamos permitir hacer un edificio paralelo al perímetro, digamos, ¿no? O sea, si realmente el edificio existente está prácticamente aquí. O sea, perdón, no puedo indicar con el ratón, ya lo que faltaba. El edificio, el solar, por decirlo de alguna manera, es muy pequeño, entonces el edificio jamás es paralelo, con lo cual estos sitios quedan redimidos de esa condición que si no sería terrible. Desde aquí, que será un punto que adquirirá todo su sentido cuando esté abierta la zona de exposiciones temporales, se puede acceder a este pequeño museo, que tiene una planta superior, que es esta, y una bajada a un sótano que ocupa una planta como la del estanque que está en planta superior. Esta es la planta de sótano, esta es la figura del estanque y aquí en medio está esta figura irregular de la escalera que se gira en torno a ella. Y estas son las piezas que tuvimos la oportunidad de hacer la museografía nosotros mismos de esta parte del museo. Es decir, que nos ha permitido eso colaborar con los curators con los comisarios, digamos, de arte asiático, que son personas absolutamente enamoradas de su profesión y que ha sido una experiencia realmente muy, muy interesante para nosotros el entablar conocimiento con ellos y el que nos expliquen algo de esto que para los occidentales siempre nos queda un poco lejos. Esta es la museografía que decía que hemos hecho. Esta es la bajada al sótano, pasando por la
bajando del nivel del estanque, y esta es la parte interior del edificio, la parte del sótano del museo, con sus grandes vitrinas, sus kimonos, en fin, todo este interiorismo lo pudimos hacer nosotros. Bueno, interiorismo, o como se llame, exposición, diseño de exposiciones. Y este otro edificio que menciono aquí, que son al final tanto este como este, son como dos pequeñas extravagancias en el jardín, que es una cosa que ya, este edificio que decía es el punto de acceso a este anillo es el que contiene todas las instalaciones alrededor del edificio principal. Aquí es donde tantas veces ha habido que conectar exterior con interior a través de las cimentaciones antiguas. Aquí lo vemos la otra pequeña pieza, este edificio de entradas que llamamos, de día. Y solamente una mención a este 3, es decir, el patio, el atrio 1, el atrio 2 y el 3, modesto, pero está por abrirse, que es el que tendrá las exposiciones temporales que estarán en lo que estamos trabajando ahora, en esta tercera sorpresa, digamos, que el edificio reservará de encontrar un tercer patio con su estructura suspendida y con todo lo más parecido posible a los otros dos. Este, vuelvo al pasaje y entramos a los patios. Este es, digamos, desde el nivel de pasaje estamos viendo los patios. Los patios están desarrollados con una piedra portuguesa que no existe en el museo, pero que, bueno, hubiera sido raro que existiera en el museo una piedra portuguesa, pero en el edificio original, pero realmente por color y por textura podría haber estado, con lo cual tiene esa leve diferencia que a nosotros nos gusta hacer entre lo existente y lo no existente, que nos parece que deja a la gente vivir los edificios de manera relajada y tranquila, sin ser abrumados por esta explicación entre lo nuevo y lo viejo tan, tan permanente. Estos son los puntos de entrada. Aquí hay unos patios que iluminan la entrada del auditorio. Esta es la visión general del patio de accesos, con los ascensores aquí, las entradas de público. Todo esto de aquí era, yo creo que el único sitio donde no había decoración en el museo, prácticamente. Aquí, no sé si a Kuipers se le acabaron los fondos o qué ocurrió, pero realmente estos eran unas paredes completamente lisas que nosotros hemos ocupado con unos paneles acústicos y en ellos hemos dibujado estas rayitas, porque realmente un edificio con el horror al vacío que tenía este no se podía soportar grandes superficies vacías. Entonces, por eso hemos optado por esto. Este elemento, que llamamos el chandelier y que tiene esa misión, digamos, de filtrar la luz hacia abajo, pues chandelier es candelabro en francés, pero también en holandés, lo dicen así, concentra la iluminación del patio, concentra muchas cosas, concentra los altavoces, cámaras, en fin, cosas de seguridad, nos ha resuelto muchos problemas, y cada uno de estos elementos es una viga acústica, es decir, que es un elemento de absorción acústica, y es muy agradable realmente estar en el pasaje con gente que pasa en bicicleta, timbres, un violinista, ruido, y al entrar aquí uno inmediatamente siente ese confort, y yo creo que realmente estoy muy, muy agradecido a esta decisión, porque me parece que ha sido parte del éxito de las cosas, ¿no? Cuando hace buen tiempo, que lamentablemente no es cada día, pues se producen estos efectos de luces que a los holandeses yo creo que les gustan más que a nosotros aún, porque dicen que es muy mediterráneo, para sorpresa nuestra. Y aquí veis un poco la diferencia entre lo nuevo y lo antiguo, que tampoco es excesivamente abrumadora, me parece. Lo que hablaba de los paneles acústicos con sus líneas. Y algo que sí que es cierto, y es que como yo decía antes, uno de los mecanismos para conseguir que lo nuevo y lo antiguo se lleven más o menos bien, digamos, es, yo creo que es compartir tamaños y espesores y solidez, ¿no? Es decir, aquí podríamos haber hecho arquitecturas mucho más ligeras, aquí podríamos haber hecho barandillas que fueran puramente cristal o casi hacerlas desaparecer. Yo creo que dotar a estos elementos de una cierta realidad, de una cierta presencia, pregnancia, tectonicidad, gravedad, al final, es lo que permite que, siendo arquitecturas modernas, porque esta escalera lo es,
pueda yuxtaponerse a una arquitectura tan iconográfica y hasta, como decía yo, un poco pelma del 19, que es esta. Tenía un problema adicional ese edificio, es decir, este tipo de edificios sobreactuados, obra de arte total, etcétera, etcétera, genera que al que interviene en él le cuesta mucho trabajo encontrar un punto en blanco, un punto vacío, un punto donde yuxtaponerme, donde unirme. Siempre algo había hecho Cuypers allí ya, había una basa distinta, había un capitel, había algo que hacía especialmente difícil trabajar en él, ¿no? En esta especie de edificio casi operístico. Las entradas, los pasos, un banco diseñado por nosotros, como sé que estaba en una escuela de diseño, he traído mi modestísima participación en este tipo de cosas, se llama el Banco Reichs. El patio con su infodesk, con todas sus cosas, y ya estamos mirando hacia el otro patio, ¿ves? Estamos viendo ascensor, estamos viendo la puerta giratoria y estamos ya viendo hacia el otro patio por este pasaje que a mí yo lo imaginaba mucho más hermoso porque estarían las otras escaleras, pero bueno, que algo tiene casi inevitablemente de estación de metro, yo no lo puedo... Tengo que sustituir esta foto porque no está tan mal. Y aquí llegamos al segundo patio con una escultura que van a quitar, o sea que eso está aquí temporal gracias a, ¿ves? Los escultores siempre se ponen en el mejor sitio, ¿no? Y los artistas también lo hacen. En el mejor sitio, digamos, que el arquitecto visualizaba. Y aquí estamos viendo, en el fondo, estamos viendo la tienda aquí abajo y la cafetería aquí arriba. Esta sería la visión desde el momento de la entrada, con la tienda abajo y el café aquí arriba. El café está entero amueblado con mueble holandés, digamos, clásico, moderno clásico, pero de los años 50, 60, 70, piezas conocidas muchas veces. Y aquí una pequeña entrada a la tienda. Nosotros hicimos el interiorismo de la tienda. Tuvimos un interiorista especializado en cafés y en bares, en este punto de aquí arriba, pero que, digamos, trabajó con nosotros, no trabajó contra nosotros, que esto también puede ocurrir en ocasiones. Nos acercamos y la entrada a la tienda sí la hicimos directamente nosotros, y la librería un poco más abajo. Y esta es una foto a la que le tengo cariño, porque está hecha, no sé si con el teléfono o con la cámara del estudio, pero es la primera vez que se encendieron los chandeliers, ¿no? Y aquí estamos viendo también la iluminación hacia abajo y la iluminación hacia arriba. Entonces, de noche, la iluminación hacia abajo se apaga y queda solamente los LEDs hacia arriba. Entonces, los chandeliers quedan como una presencia un poco fantasmal, que a mí me parece interesante. Esto, estoy bajando al sótano. Estamos entre esto que vemos aquí, son las puertas de conexión de entrada. Esto que vemos aquí es el previo al salón de actos. El salón de actos. Muestro estos interiores porque no tienen mayor interés, pero como sé que venía una escuela de también hay diseño interior, pues me parecía que había que mostrarlos. Y los interiores de las galerías. Aquí intervino un francés, Jean-Michel Vilmot, que es un personaje en este mundo de las exposiciones y que yo creo que ha hecho un trabajo excelente. Hay que reconocer también que de los no sé cuántos millones de piezas que el museo tiene, han reducido a 8.000, que es una reducción importante, y el museo da gusto visitarlo porque realmente hay mucho aire entre las piezas, no tiene esta cosa abrumadora que podría tener. Esta imagen es la planta baja, estoy terminando ya. Esta imagen es de la planta intermedia, esta imagen ya es de la planta superior. Todas estas habitaciones han recuperado las dimensiones iniciales del museo original. Este hall no es de 1885, es de ahora, y contribuye en buena medida al efecto de sorpresa y de asombro de los visitantes, porque no sabían que estaba allí, siendo a lo mejor holandeses que han visitado este museo cotidianamente, pues han sido muy sorprendidos por este tipo de cosas. Y esta ya es la galería de honor, con estas capillas a derecha e izquierda, donde están, digamos, cada una de ellas está dedicada a alguno de los pintores máximos.
y de, por ejemplo, aquí estaría Vermeer y al fondo Rembrandt. Rembrandt siempre, la ronda nocturna es el único cuadro que ha vuelto al mismo sitio donde estaba, o sea que es el emblema nacional. La ronda nocturna, bueno, el siglo XX, que también intervinimos nosotros en las vitrinas y en este tipo de cosas, y nada más. Esta me parece que si no es la última diapositiva, esta es la última diapositiva. Nada más. Agradeceros vuestra atención y...